Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, obrim de nou les portes de la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de Transports Metropolitans de Barcelona. Avui tornem a parlar de la sequera i de la gestió eficient de l'aigua, en concret, ho fem parlant de la gestió que es fa a l'empresa Metro. Comencem. Avui tenim amb nosaltres a l'Enrique Pereda, que és responsable d'imatge i neteja de trens a l'empresa Metro de TMB. Eh, benvingut, Enrique. Gràcies, Carmen. Eh, lo primer que et volíem preguntar és, eh, Metro és una empresa que està considerada un gran consumidor d'aigua. Eh, quines mesures o quina part de la teva feina té a veure amb la gestió de l'aigua? Pues relativament quasi tota, perquè la limpieza és fundamental. Eh, en toda la red de metro y el agua es imprescindible para la, la limpieza no entendemos la limpieza sin, sin el agua y la gestión de este recurso para nosotros es, es vital estamos encaminados a cada vez eh, reducir su consumo y ser más eficientes algo especialmente importante en un momento de sequera que totica plug una mica en mirato una mica estemos en cara unos niveles moldes baixos del que de ser. que... quién serían las tres o cuatro principales usos del de agua. Lo que intentamos hacer desde el Departamento de Limpieza con el agua son básicamente tres cosas. El primero de todos es la protección de la salud de, de los clientes y de, de los eh, trabajadores. Un nivel óptimo de limpieza y desinfección reduce la transmisión de enfermedades. Eh, el segundo quizás sería la imagen que damos a, a los clientes, un, una limpieza correcta, idónea da una sensación de confort y de seguridad eh, al cliente y al usuario final muy muy alta y la tercera es que una limpieza sobre los elementos eh, que mantenemos una limpieza óptima alarga la vida útil de estos elementos en el tiempo lo cual nos ahorra costes de mantenimiento que esta es la parte más desconocida o sea la gente no sabe que cuidar la neteja del tren te un efecto beneficioso sobre el mantenimiento sí 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 tanto del tren como de las estaciones paramentos verticales Cualquier eh, elemento o dependencia que queramos eh, mantener en limpieza se alargará su vida útil en el tiempo. Y has mencionado las dependencias, porque claro, la gente cuando piensa en neteja, a, al metro, piensa en los trenes que utiliza. Pero claro, también son una fuerza de trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras, 10 de metro y hay muchas dependencias que no son puramente las vías y las ventanas. Correcto, correcto, correcto. Aparte de lo que ve el usuario final que ve trenes y estaciones, pues ahí detrás, para poder hacer eh, la misión de que la gente se mueva durante el día, más de un millón de y medio de validaciones diarias, pues hay una serie de infraestructuras que el usuario no ve. Talleres, instalación de lavado de trenes, dependencias, edificios corporativos, salas técnicas. En las estaciones, casi todas las estaciones tienen su baño y en algunas hay vestuarios para los trabajadores y todo eso se limpia una vez al día e incluso dos veces. Uh -huh. Y además de esto... Eh, digamos que ahora estamos hablando de un momento especialmente complicado pero es una gestión la gestión eficiente del agua viene de antiguo sí correcto eh, yo ya cuando entré en el departamento eh, hacía un tiempo ya que se habían instalado lo, unas depuradoras en las estaciones de lavado que es lo que nosotros eh, ahorramos más agua antes eh, los trenes se lavaban y no había depuradoras, pero hace un tiempo, ya de hace unos años, se instalaron depuradoras en todas nuestras instalaciones de lavado, eh, en el cual recuperamos casi el 80% del agua que usamos para lavar un tren. Para lavar un tren usamos agua reciclada y luego agua osmotizada para aclararla. Pues toda esta agua va a la depuradora, primero una separación física, y luego una, separación, bueno, y luego una limpieza eh, química... Bacteriana o de ultrafiltración, como la depuradora que tenemos en el hospital de Berbiche. Eh, todos estos, eh, Todas estas depuraciones hacen que nuestro consumo de agua en las extracciones de lavado baje bastante. Y muchas de estas operaciones asfan es para la NIT. Casi todas, por pues no decirte todas las hacemos de noche. Correcto. Eh, menos dos túneles de lavado, eh, de trenes que se hacen de día. Todas las operaciones de mantenimiento de limpieza en estaciones. Y trenes se hacen por la noche. Hay mantenimiento que lo hacemos diariamente, pero las, las limpiezas profundas se hacen de noche. O sea, que la vida del tren, das trenes, dan it, es tan activa como la del Sí, 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 sí. Es más, las empresas que trabajan para nosotros en los servicios de limpieza, su personal de noche es bastante mayor que el personal de día que tienen. Y estaban hablando de la sequera. ¿Es un una concienciación respecto a qué tema, en los procesos de anatella? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, TMB, como operador y otros operadores del Estado, además de nuestros mantenedores, partners que podamos tener, incluso proveedores de servicios, una de las filosofías que tienen clara es la reducción de consumo de agua, la reducción de consumo de productos químicos y si puede ser todo dentro de un entorno. En el que el consumo energético sea menor, pues se agradece. Sí. Uh -huh. ¿En Spots puso un ejemplo de algún proceso que sí. antes utilizaba más agua y a de la situación que estén viviendo, se ha buscado una forma más eficiente? Sí, nosotros hace, hace años ya buscábamos eh, mecanizar los procesos de limpieza para dotarlos de menos carga física para el operario y menor consumo de agua. Eh, desde hace tres o cuatro años, eh, cada línea de metro tiene. Entre una y dos furgonetas con agua y un sistema de alta presión con calentador de agua que limpian los accesos, las escaleras de los accesos, antes hacían a mano y ahora lo hacemos eh, con un, un operario con una alta presión. Reducimos el consumo de agua muchísimo y además no es, un es el operario se ahorra un esfuerzo físico de fregar la escalera de los accesos. La escalera de los accesos, por seguridad, es de granito abujardado. Y absorbe mucha suciedad. Fregarlo requería un esfuerzo alto, un esfuerzo físico alto y un consumo de agua muy alto. De esta manera lo hacemos de noche, mucho más rápido, y gastamos mucha menos agua. Y otro ejemplo que, que ponerte, lo hemos visto hace. lo hemos instalado hace seis meses. Hemos incorporado 12 máquinas autónomas tipo rumba, pero, <laughs> pero grande, unas lavadoras, <laughs> eh, y lo tenemos en, en un taller que es el taller de sal y en 11 esta estaciones de metro diferentes. Que por la noche el operario limpia dependencias y cosas más manuales y la máquina vaya sola por el andén, el vestíbulo y lo friega. La cantidad de agua que ahorramos está en torno al 90%. De bonito. Sí. Y además no tiene que ir el operario fregando si no lo hace la máquina. O sea, la verdad sí. es que estamos muy contentos con estas máquinas. Están dando un buen resultado. Sí. Es, sí, sí, sí. es la conducción autónoma aplicada correcto, a, a la limpieza. Correcto, <laughs> muy correcto, bien. Correcto, correcto, correcto. ¿Y crees que también ofrece he algún cambio en un tren de ser también? En el hospital de Berbiche. Sí, correcto. Supuso un cambio muy de concepto de limpieza de trenes en la casa, que bastante radical. Eh, nosotros, en las estaciones de lavado que tenemos, que no sean del hospital de Berbiche, son, eh, son trenes de lavado que se mueven. O sea, el tren está parado, se retira tensión de catenaria y es el módulo en el que se mueve. Y limpia el tren por fuera. Norman, para que te hagas una idea, puede durar los 40 minutos la limpieza exterior de un tren eh, con el consiguiente eh, gasto de agua, energía y demás. Eh, teníamos un problema en línea 1. Eh, el túnel de lavado lo teníamos en Santa Eulalia y nuestra frecuencia de lavado era, era pequeña. Al estar en medio de la línea y en un taller, eh, lavamos los tres no como quisiéramos. Y desde operación, eh, nosotros llegamos al consenso de que había que hacer un túnel de lavado nuevo para lavar más trenes más rápido. Eh, fue una, se, se hicieron reuniones con diferentes departamentos, alta tensión, baja tensión, operación, etc. ¿vale? Y se determinó que en hospital de Biche sería una buena zona para hacer un túnel de lavado. Eh, y de esta manera se, se ha construido allí un túnel que operamos de lunes a viernes y lavamos diariamente cinco trenes. Cada tren destinamos 11 minutos de lavado. Se, se gasta mucha menos luz porque... El carro del túnel de lavado no se mueve, es un túnel de lavado estático y se gasta mucha menos agua. ¿Da agua es pasa? O si da y servir agua durante 40 minutos a nubes, 11. Sí, bueno, durante 40 minutos enteros no se gastaba agua, pero sí durante 20 minutos, 25, sí. O sí, sea que es una tarde importante. Sí, además energético. Unos, unos módulos de lavado de trenes llevan mil litros de agua por lado o más y se van moviendo hacia, de, de delante hacia atrás. Por un gasto energético alto. De esta manera es el tren el que se mueve de entre 3 y 5 kilómetros por hora, hace lavado en 11 minutos y se retira el limpio ya. ¿Y cómo se ha adaptado a Encaramés? Teniendo en cuenta que la, la plan de se queda, del de tiene diferentes fases y cuando se va cambiando de fases, se dan a Raduín en mes al consumo. Lo hicimos todo en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente de Metro. Se llegó, nosotros le planteamos los servicios que estamos haciendo de, de limpieza, vale, y quedamos en hacer tres pequeñas eh, modificaciones. Una era eh, informar a tanto usuario interno como a cliente eh, que la reducción del agua es conveniente, vale, con una concienciación de, de la sequía. Ajustamos unos horarios de limpieza y unos servicios de limpieza que a lo mejor estaban sobredimensionados, eh, se tocó un poco ciertos servicios. Les informamos que habíamos, en 12 estaciones, habíamos dejado de fregar a mano y eh, ahorrábamos el 90% del consumo de agua por las máquinas autónomas, ¿vale? Y luego se determinó que, según qué circunstancias y en qué línea, eh, podríamos retirar grafitis de los trenes en seco, en lugar de hacerlo en el túnel de lavado y con agua. ¿Y se está haciendo? El año pasado ya lo hicimos en línea 5 y ahora lo estamos haciendo en, en momentos puntuales. Es una limpieza bastante manual requiere de, de bastante tiempo porque no he, son los operarios que aplican sobre la superficie afectada como una pasta y son ellos mismos que retiran a mano toda esa pasta en cambio la, el procedimiento normal es aplicar con cepillo y aclarar con agua es mucho más rápida eh, la, la que estamos haciendo actualmente que está de, de retirada de grafitis en seco pero bueno, queremos encaminarnos a ver si hay más posibilidades de hacerlo en más lugares. El problema es que operación y materia móvil necesitan los trenes sin graffiti y nos tenemos que ir adaptando. Y sí. no se puede hacer siempre que queramos, claro. Pues o si sea, Guisada busca un punto óptimo entre no hacer retardar el survey y gastar agua, en más eficientes. Sí, sí, lo que pasa es que tiene más, eh, por la retirada eh, por metro cuadrado, el coste es más elevado, claro para los grafitis en de sí es un sí. problema muy grande. Sí, 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 sí. Uh -huh. Bastante grande. También estaría bien concienciada. Yo creo que ya lo hacen, ya lo hacen, pero <laughs> hemos notado una pequeña bajada, pero ahora estamos viendo otro repunte. Eh, eh, pero bueno, de momento parece que la cosa no ha habido situaciones peores. Uh -huh. eh, ¿Voleu mencionar o vols mencionar algún proyecto estructural? Porque me imagino que siempre has teudonal y voltas a nuevas incorporaciones, nuevas formas de hacer. Ahora estamos, un mantenedor nos pidió colaboración porque está en un, en un proyecto con la Universidad Politécnica de Cataluña de fabricación o diseño de una máquina, de un robot eh, fregasuelos para los trenes. Está, eh, nos hemos reunido un par de veces con ellos, les hemos dado planos de nuestros trenes, hemos hecho dos pruebas en el lavadero de Roquetas, en un tren, en un 2100 y en un 9000, eh, y se basa un poco en la experiencia tan positiva que hemos tenido de las máquinas autónomas en las estaciones. Eh, que el operario pueda hacer, dedicarse a, uno, un, a una limpieza más, más manual y dejar una limpieza que requiere un esfuerzo físico, que es el suelo, de cara al robot. Eh, esperemos que a final de año o a principios de año que viene pueda tener una especie de, de robot y poder probarlo in situ. O sí, sigui, sería una adaptación de las rumbas. Bueno. <laughs> sí. Que están igual a sí, 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 sí. las andanas. Parecido. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene que ser más estrecho para que vaya por, eh, debajo de los asientos. Requiere una batería. Eh, a ser más pequeño, la batería tiene que ser más pequeña. Bueno, están en, en proceso de, de diseño de la máquina. Y por último, Enrique. Un mensaje que vulguesis de esa a los de las compañías de TMB respecto a la neta, la conciencia sobre sobra luz eficiente la agua, etc. Mira, yo si tú me hubieras preguntado hace 10 años te hubiera dicho muchas cosas. Hoy en día es verdad que eh, si hablas, creo que te lo comentado anteriormente, con cualquier operador eh, ferroviario o no ferroviario o mantenedor de, no, de nuestras instalaciones, un partner o, o cualquier otra empresa que te suministre productos o materiales están concienciados en tres cosas que, que, que ellos mismos ya son proactivos en, en defender, que es el, el consumo de agua, reducirlo, que es ser más eficientes, el bajar también el consumo de productos químicos, todo lo que consumimos de agua al final lo viertes al alcantarillado y tenemos que cumplir normativa, y, y luego también es ser más, eh, las maquinarias tienen que ser más eficientes energéticamente. Entonces ves que no estamos solos, que es una cosa que toda la sociedad te lleva a eso, entonces... Eh, bueno és, és, és positiu. O sea, que estem tranquils, que estem en el bon camí. Doncs gràcies, Enrique. És un bon missatge per, per acabar. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a ti, Carmen. I a la gent MB ens retrobem en un proper episodi. Gràcies per escoltar-nos.